Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario interdisciplinario en colaboración con el Instituto de la Pesca y también el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Es para nosotros un honor contar con la presencia del maestro en ciencias, Roberto López Espinosa de los Monteros, quien nos va a presentar identificación de potenciales OMEC para la conservación de ecosistemas marinos costeros en México. Les recuerdo la dinámica de estos seminarios. Estamos con gente en la sala de Zoom y también estamos transmitiendo a través de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en Facebook. Ustedes pueden hacer las preguntas, dudas, comentarios, sugerencias hacia el maestro Roberto directamente en el chat y para la gente que está en la sala de Zoom puede levantar su manita y les voy a dar la palabra una vez que el maestro haya terminado su intervención. Maestro Roberto, buenos días, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias. Buen día. Buenos días, pues voy a presentar al maestro Roberto. Él es Roberto López Espinosa de los Monteros, es biólogo marino por la UAPS y estudió un diplomado en Administración de Zona Costera en la UABC y posteriormente una maestría de manejo de la zona costera en la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Por más de 9 años trabajó en la Administración Pública Federal para la CONAF. Fue director de la Asociación Civil Niparajá, en la que supervisó el desarrollo de los programas de conservación de tierras, conservación marina y agua. Posteriormente, trabajó en la organización civil NOS Noreste Sustentable, coordinando iniciativas de desarrollo y organización comunitaria pesquera, vigilancia y manejo pesquero basado en derechos, además de gerenciar la organización pesquera titular de la concesión de moluscos bivalvos. Más tarde trabajó en la organización Cómo Vamos La Paz, asociación civil, cuyas áreas de trabajo son la transparencia y la rendición de cuentas. Sus áreas de experiencia adquiridas durante más de 25 años son áreas naturales protegidas, pesca y comunidades pesqueras, planificación y desarrollo costero, educación ambiental, legislación ambiental, políticas públicas ambientales, turismo basado en la naturaleza, gobernanza, entre otras. Cuenta con una amplia red de colaboradores y un extenso conocimiento de los actores y sectores involucrados en aspectos técnicos de gobernanza y filantrópicos relacionados con la conservación y sostenibilidad en los mares y costas de México. Actualmente es consultor y asesor independiente para organizaciones e instituciones con programas de conservación y desarrollo sustentable. Y el día de hoy, como lo mencioné hace un momento, nos presentará el seminario Identificación de Potenciales OMEC para Conservación de Ecosistemas Marino-Costeros en México. Pues bienvenido, buenas tardes. Y Roberto, puedes comenzar a compartir pantalla y comenzar con tu web. Aquí está, a ver, la falta completa, ¿verdad? Ahí estamos. Listo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con todos y con todas ustedes. Buenos días al noroeste de México y buenas tardes a lo que nosotros por acá decimos el interior del país. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Por ahí vi a Sofía que anda, que es la que me contactó y les agradezco mucho la invitación a platicarles de este trabajo de una consultoría para la identificación de potenciales OMEC para la protección de los ecosistemas costeros y marinos en México. Yo formo parte de este equipo de consultores que encabeza Óscar Manuel Ramírez Flores y otro compañero, el doctor Porfirio Álvarez. También quiero enmarcar, pues, este trabajo que se realizó en el marco del documento Transformaciones Sistémicas y Sinérgicas para una Economía Oceánica Sustentable para México. Es financiado por el Fondo ProBlue que administra el Banco Mundial y se coordina a través de la Secretaría de Hacienda y también la Secretaría de Relaciones Exteriores. En específico, busca acelerar este financiamiento junto con otros que tienen, está buscando acelerar la agenda oceánica en México y en específico para el cumplimiento de la meta 3 del marco mundial
recientemente aprobado y firmado también por México a finales del 2022 en Montreal, el Convenio de Diversidad Biológica. Voy a empezar y bueno, la plática está, digamos, dividida en dos secciones muy, muy básicas. La primera es una introducción y marco metodológico a esto que es la SOMEC, ¿no? Qué son, cómo funcionan, cómo se identifican, etcétera, y en qué contexto están. Y después compartir el proceso que nosotros llevamos a cabo para la identificación de estas potenciales SOMEC y recomendaciones que damos para incluirlas en la contabilización de México, algunos casos de estudio que aplicamos, y algunos hallazgos relacionados con oportunidades y retos en la implementación de esta figura, que recuperamos por medio de entrevistas y encuestas, y un poco una propuesta de mapa de ruta para implementar y ampliar esto de la SOMEC en México. Bueno, pues todo inicia aquí en el plan estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual México es signatario y por lo tanto está obligado a implementar lo que ahí se acuerde. Recuerden, digamos, la pirámide legal, está la Constitución y abajo de eso están los convenios que el país firme y deben de cumplirse. Y bueno, en la COP10, ahí del 2010, en Aichi, había una meta 11 que era, se planteaba tener para el 2020 al menos el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de zonas marinas y costeras conservadas, ¿no? A través de un sistema de áreas naturales protegidas que todo el mundo conocemos bien. Y se menciona esto que se llama y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas. En el 2000, ya 22, en la COP15, vuelve a hacerse otro planteamiento, pero ahora se está planteando la meta, que es la meta 3, tener el 30% de las zonas terrestres y el 30% de las zonas marinas protegidas a través de áreas naturales protegidas y otras medidas de conservación basadas en lo que conocemos como el Compromiso Global 30-30. Entonces, México está obligado a presentar resultados sobre estos avances. En el 2018, en otra reunión, se definió formalmente lo que es una OMEC, ¿no? Y la convención, pues bueno, genera una serie de documentos y alienta básicamente a los gobiernos y organizaciones a aplicar estos lineamientos sobre OMEC en, digamos, en el contexto de cada país y su jurisdicción. Y reportar a la base de datos mundial sobre los avances de áreas naturales protegidas y las OMEC, ¿no? Entonces, desde 2018 ya se cuenta con una definición oficial de lo que son las OMEC. La definición como tal aprobada es un área geográficamente definida que no sea un área protegida, que esté gobernada y gestionada de manera que logre resultados positivos y sostenidos a largo plazo para la conservación in situ de la biodiversidad. Las funciones y los servicios ecosistémicos asociados y cuando proceda los valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores relevantes. Pues bueno, obviamente en negrito están las cosas claves. No tiene que ser un área protegida, tiene que haber gobernanza y gestión. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un área natural protegida y lo otro? Bueno, fuera de que una no debe ser área protegida, obviamente, en las áreas naturales protegidas el objetivo principal es la conservación in situ de la biodiversidad. Si bien es cierto, México tiene unas definiciones y categorías de áreas naturales protegidas que probablemente le cause cortocircuito a las definiciones internacionales de la IUCN, pero así es, ¿no? Permitimos usos múltiples, etcétera, pero esa es otra discusión.
El objetivo principal de Área Natural Protegida es conservación in situ de biodiversidad, mientras que la SOMED no necesariamente tienen que tener una conservación. El objetivo principal debe ser la conservación in situ. Y se manejan tres enfoques. El primero es conservación primaria, que sería el equivalente a un área natural, el objetivo de un área natural protegida, pero no quiero que sea una área natural protegida. Y aquí, obviamente, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se tratan como áreas naturales protegidas. Entonces, sería un área que simplemente alguien diga, y aquí va a haber obviamente diferencias tanto en tierra como en mar, pero es un área que alguien diga, yo quiero conservar, pero simplemente no quiero que ni sea un área destinada voluntariamente a la conservación, ni tampoco sea un área natural protegida. La conservación secundaria que puede producir un OMEC es un poco cuando el objetivo principal puede ser una especie o un hábitat quizás, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una cuenca, y los resultados de proteger una cuenca el resultado es la conservación de todo un bosque y su hábitat y sus especies. Quizás en el mar esto pudiera ser el equivalente a una concesión de pesca en donde el objetivo son ciertas especies, pero al estar cuidando esa área, pues se logran positivos en todo el resto del ecosistema. Y la conservación subsidiaria es el resultado, por ejemplo, de zonas de exclusión, zonas de seguridad nacional, en donde el objetivo es simplemente que la gente no entre, no se acerque por cuestiones de seguridad, nacional o de otro tipo, y el resultado es que el área alrededor, pues, se conserva de forma natural y está bien conservada. Puedo pensar en ejemplos como, ahorita ya no, pero las Islas Marías en su momento no se podía acercar a 5 o algo así de kilómetros alrededor, y eso pues hace que no se pudiera pescar, no pudiera haber actividades extractivas y generaría un efecto de conservación de los alrededores. Ahorita, bueno, eso ya cambió porque es un área natural protegida. Y algunos otros ejemplos puede ser las zonas de exclusión alrededor de plataformas o algunos muelles, Comisión Federal, etcétera, en donde no se permite la extracción o actividades alrededor a cierto límite de esas instalaciones. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Y bueno, ¿cómo se identifican y evalúan un OMEC? Hay dos documentos básicos que generó la IUCN y la Comisión de Áreas Mundial de Áreas Protegidas sobre OMEC, que es, el primero es, lo pueden encontrar en línea, ambos en español. Es el reconocimiento y reporte de otras medidas efectivas de conservación. Y la segunda es una herramienta en sitio para identificar las OMEC. En el primero, que es esta parte que tengo criterio A, B, C y D, básicamente se hace una descripción de cuáles son las características que debe tener un sitio para ser considerado un OMEC. Tiene varios criterios y en cada criterio hay subcriterios y algunas preguntas o ejemplos de a qué es lo que se refiere cada criterio, ¿no? Hay algunos que no son muy sencillos, como el criterio A, o sea, simplemente el área, no está reconocida actualmente como un área protegida y es bastante sencillo, ¿no? Mientras que otros criterios tienen un grado más de complejidad sobre si el área es gobernada y gestionada, y entonces los subcriterios se hacen referencia a qué tipo de gobernanza tiene. Incluso existen manuales más específicos también producidos por ellos sobre cómo evaluar esto de la gobernanza. Y también sobre la gestión, si hay inversión en el sitio, si hay vigilancia, si hay autoridades, de qué tipo son, etc. Y los criterios C y D sobre, bueno, cómo es que se hace una contribución sostenida y efectiva en la conservación. Este criterio específicamente habla sobre la temporalidad de la posible medida que se esté implementando. Es decir, tenemos un sitio que no es área protegida, que puede tener valores de conservación o la biodiversidad importantes,
Pero ¿cuánto puede durar eso? ¿Tiene algún tipo de decreto, algún tipo de acuerdo? ¿Cómo se sostiene en el tiempo para que no sea algo que dure un año, dos, tres años, ¿no? Y el criterio de sobre, bueno, ¿cómo son estas funciones y servicios ecosistémicos? Y contempla obviamente todos los valores culturales, espirituales y socioeconómicos en el sitio. La segunda parte, que es esta que tengo, potencial SOMEC y candidato MEC, se describe en el segundo manual, que es la herramienta en sitio para identificar esta SOMEC. Y bueno, son seis, digamos, perdón, 8 puntos en los que se hacen preguntas sobre cada uno de estos puntos específicos para abordar en forma de respuesta si es que el sitio cumple con cada uno de estos criterios, ¿no? Potencial OMEC es una definición, o sea, es una definición en los manuales, o sea, una potencial OMEC es aquella que cumple los puntos 1 y 2, ¿no? Que es que la área no se encuentra en un área natural protegida o en proceso de ser designada como área protegida. Y dos, es probable que el sitio albergue importantes valores de biodiversidad. Es bastante sencillo, digamos, porque hasta este momento nada más son dos cosas para que sea potencial: que no esté dentro del área protegida, y dos, que sea probable que albergue estos valores importantes. A partir de ahí, pues se tiene una potencial OMEC, y después habría que aplicar, con base en el manual, los criterios 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8, sobre, bueno, ya más específico sobre la definición de eso, cómo es que se sustenta que existen valores importantes de biodiversidad y qué actividades se hacen relacionadas a la gobernanza, a la gestión, ¿no? Y los temas de gobernanza. Aquí adelante les comparto, son estos dos, bueno, los dos documentos el primero de la izquierda y el del centro son de los que hablé. Y en ellos los invito realmente a revisar, bastante sencillos, es un proceso técnico, es una guía básica que debe de seguirse para el reconocimiento de la SOMEC y ver si son potenciales y en dado caso candidatos. El tercero, que es el que está a la derecha de la pantalla, es un documento que se generó para el tema más sobre pesca. Y quiero hacer un poco un enfoque en este, obviamente porque estamos también con el tema de la pesca y sobre la parte marina. Y encontré, pues me pareció interesante este manual, que también lo pueden encontrar en línea. Y bueno, aquí ellos llaman, ¿no? Medidas de ordenamiento basadas en área, MOBA, pesqueros con potencial para aumento. Y aquí se refiere a todas las medidas que se implementen en pesca relacionadas con que tengan un enfoque geográfico, ¿no? Obviamente, en algunos casos, o sea, los permisos, por ejemplo, no cuentan, pero se refiere mucho a restricciones de arte de pesca sobre algunos ecosistemas. El segundo es similar, nada más que es restricción de artes de pesca y es más como sobre la pesca incidental. Las vedas que tengan una delimitación geográfica, las vedas o rotaciones estacionales y áreas comunitarias y basadas en derecho, como pueden ser las concesiones. Lo interesante es que este documento describe todo eso y tiene una leyenda textualmente que dice: ninguno de estos tipos de medidas pues cumple con los criterios de un OMEC por sí solo y se puede calificar como tal, ¿no? Y el manual, pues, lo que hace es un supuesto en donde pueden cumplir los criterios de ser un OMEC y casos hipotéticos. Es importante leerlo en el caso de pesca, porque el punto es que muchas de estas medidas están enfocadas de forma muy específica, ya sea a un grupo de especies, a una especie, y no está necesariamente abordando el efecto de conservación secundaria, es decir, comprobar que si uno tiene una concesión, el conservar la concesión de tres, cuatro o seis especies que uno tenga va a generar la conservación in situ del sitio alrededor, ¿no?
Entonces está interesante el documento, pero y es importante leerlo para considerarlo en el tema de medidas de pesca basadas en área. Bueno, aquí ya me paso al proceso que llevamos para la identificación de las potenciales OMEC. Lo anterior me parece importante de nuevo recalcar la importancia de conocer la definición y los conceptos y los manuales y guías básicas para el reconocimiento de la SUNEC. Bueno, pues nosotros llevamos este proceso que está descrito aquí en general. Hicimos una identificación de los instrumentos de política pública que a partir de ahorita es muy seguro que utilice de forma indistinta medidas basadas en área o instrumentos de política pública. Que tiene el país y algunos otros que pudieran no tener un sustento legal, ¿no? Nos basamos mucho en solicitudes de información a las autoridades competentes o los documentos o la información que ya está publicada en cada una de las dependencias. A partir de ahí hicimos una identificación de las medidas que pudieran ser potenciales, OMEC, y el mapeo y la georreferenciación de cada una de estos posibles instrumentos. Llevamos a cabo también unas encuestas en línea, por ahí también está Ale Ramírez que nos ayudó con esto, para tratar de pescar o identificar algunas iniciativas que no estén necesariamente dentro del marco legal y poderlas identificar. También una serie de entrevistas con algunos actores para conocer un poco sus opiniones sobre este concepto y si existían sitios que pudieran calificar y ser potenciales, ¿no? Esto también nos ayudó a identificar, porque fue solicitado, casos de estudio en donde aplicamos ya toda la herramienta, todos los criterios, como un acercamiento para ver si estos sitios pilotos cómo calificaban para todos los criterios. Y esto lo fortalecimos con un taller donde presentamos todo este diagnóstico y los resultados y fortalecer y retroalimentar un poco también el trabajo que hicimos. Bueno, pues en un inicio identificamos no voy a explicar mucho de si nos metimos a la definición de costas, a dónde llegaba. Era más enfocado, obviamente, al tema marino. Pero bueno, de un inicio identificamos 15 medidas basadas en área, que son estas: los sitios Ramsar, las Ofemar, refugio de especies acuáticas de vida silvestre, el hábitat crítico, que también está en vida silvestre, las sumas o los predios federales de aprovechamiento, también de vida silvestre, las zonas de refugio pesquero, concesiones de pesca que son de CONAPESCA, las zonas de exclusión a la navegación, pagos por servicios ambientales de CONAFOR y otros que en un inicio creímos que pudieran calificar como medidas, como son las AICAS, son áreas de importancia para la conservación de las aves. Hay otros instrumentos no formales, pero sí reconocidos, como los ordenamientos comunitarios, las áreas de importancia para mamíferos marinos, los sitios de prioritarios para la conservación de CONABIO y regiones prioritarias, y las ISRAC son áreas de importancia para tiburones y rayas. A estos sitios, pues lo que hicimos es hacer un mapeo de todos los sitios que por cada instrumento, si es donde se encontraban, mapear todas las áreas de refugio, las zonas de refugio pesquero, las UMAS, etcétera, y que todos obviamente no estuvieran sobre las áreas naturales protegidas. Entonces, bueno, se generan mapas como esto, que también nos ayudó un compañero de la UABC, Sergio, y generamos el mapeo de todos los instrumentos que mencioné anteriormente, y generamos estos mapas fuera de las áreas naturales protegidas, para tener una idea, ¿no? Le pasamos la primera parte de la metodología, que es la detección, ¿no? Se llama identificación de potenciales OMEC, que decíamos es
no se encuentra en una natural protegida y que es probable que albergue sí, importantes valores para la biodiversidad. Por la naturaleza de los sitios, obviamente, y del instrumento, y asegurándonos que no estaban dentro del área protegida, pues ahí obviamente teníamos el mapeo de todos esos sitios que calificarían como una potencial OMEC. Esta es una tabla resultado de eso para cada tipo de instrumento, los sitios Ramsar, las concesiones, todos los que mencioné, dejamos fuera los que realmente no son medidas de basadas en área, que son las áreas importantes para tiburones y rayas, las de mamíferos marinos, los sitios para CONABIO, todos los sitios prioritarios y regiones prioritarias de CONABIO, y se me pasó, y las AICAS, ¿no? El área de importancia para la conservación de las aves. Sin embargo, esos sitios son muy importantes. Hay un esfuerzo ya que están cartografiados, CONABIO tiene mucho de eso, una página excelente. Y eso sí, ese mapeo, esa cartografía sirve mucho para sustentar ya en la etapa de evaluación que los sitios que nosotros identificamos como potenciales OMEC, si se encuentran sobre sitios de prioritarios de CONABIO, la metodología permite avalar que efectivamente el sitio cuenta con valores importantes de biodiversidad. Y también hay otros, ahorita se me olvidan, pero son las Key Biodiversity Areas y otros también reconocidos de forma internacional que avalan que el sitio alberga valores importantes de biodiversidad. Pero bueno, regreso a la tabla. Hay algunos sitios donde no encontramos información y no pudimos obtener la información o la información que nos enviaron pues era imposible de cartografiar. Es el caso de las concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre, acuerdos de destino. No se pudo hacer no se pudo obtener la información. Y el caso de concesiones de pesca, tampoco pudimos obtener, excepto una. Todo lo demás obtuvimos bastante, bastante información y fue cartografiada. El potencial que obtuvimos son 15 millones, poco más de 15 millones de hectáreas. Esto en la contabilidad, lo que pudieran aportar estas áreas para que son potenciales OMEC para el aporte de esta meta 3, recuerden el 30-30. Ahorita México más o menos anda alrededor del 22% de protección del área marina. Obviamente, todo a través de áreas naturales protegidas. El aporte que nosotros cuantificamos de forma potencial, OMEC, es de 4%. O sea que ahí haciendo las matemáticas, estamos quizás en el 26% que pudieran aportar este tipo de áreas, OMEC, a la contabilidad. Entonces ahí ya estamos un poco cortos. Esto, bueno, obviamente no tiene sentido en la imagen, nada más está la cartografía, obviamente todo esto se proporcionó y es necesario toda esta cartografía se albergue en un sitio tipo CONABIO, INEGI, por ahí creo que ya también levantó la mano, para que sea dinámico y pueda ser utilizable, ¿no? Obviamente en esta parte no es, pero para tener una idea de dónde están o cómo están los sitios. Las áreas, yo aquí las veo un poquito como rojo-rosas. Son áreas, es una combinación de las AICAS, de las IMAS, de las ISRA y los sitios prioritarios de CONABIO, que dan sustento a, si hay sitios traslapados sobre eso, dan sustento a ese criterio de que alberga valores importantes de biodiversidad, con todas las pros y contras que pueden tener todos estos estudios de, en específico, son los de CONABIO, ¿no? Si tienen esa solidez, ¿no? Pero así está. Y las zonas azules son las áreas naturales protegidas, lo que es en verde serían estos potenciales OMEC que tenemos. Para cada uno de los sitios, de las medidas, perdón, ya sea sitio Ramsar, zonas de refugio pesquero, etcétera, hicimos
unas fichas y recomendaciones para cada tipo de criterio. Todos estos sitios cumplían el criterio de ser potenciales OMEC. Sin embargo, nos dimos a la tarea de pasarle los criterios al instrumento sobre cada uno de los criterios. Entonces, para ver si el sitio verdaderamente alberga o existe evidencia de que hay valores de biodiversidad, pues bueno, lo proponíamos que, bueno, si el sitio caía en estas zonas de importancia para la conservación, sitios de Conavio, etcétera, pues es documentación sólida para que cumpla con ese criterio, ¿no? Si hay gestión, etcétera, y emitíamos recomendaciones para cada instrumento, no para cada sitio en específico. Es otra tarea que obviamente se tendría que hacer. Esta parte ya obviamente es un proceso más técnico. Si algunos han estado familiarizados con proponer sitios Ramsar, ¿no? Hay una serie de criterios que cumplir, que documentar, o algunas scorecards que se llevaron a cabo también en algunas áreas terrestres y marinas de México, pues son procesos de ir, o incluso ejemplos como cuando se hacen posibles certificaciones de pesquerías o los FIPS, pues se van llevando a cabo documentación, se proporciona documentación para cumplir por cada uno de los criterios. Es más o menos lo que hicimos para cada tipo de instrumento y una breve conclusión sobre cada uno de los sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, proponíamos para los sitios Ramsar, que son muy pocos los que están fuera de áreas naturales protegidas, la gran mayoría está dentro de un área natural protegida, decíamos, bueno, los sitios Ramsar en general cumplen con el criterio 1, 2, 3 y 4 y 7, mientras que los criterios 5 y 6, ¿no? Que tienen que ver con la gestión, con la gobernanza, potencialmente se pueden cumplir, pues si hay inversión de las autoridades, porque fuera de área natural protegida, los sitios Ramsar prácticamente están abandonados, ¿no? Lo mismo para las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, las SUMAS o los predios federales. En algunos casos, las recomendaciones, por ejemplo, para UMAS, para predios federales de aprovechamiento o incluso las zonas de refugio pesquero, pues el criterio 7 que tiene que ver con que el instrumento permanezca en el tiempo, pues se hacían recomendaciones, ya que en el caso de refugios pesqueros tenemos una duración de 5 años. El tema de renovación es obviamente válido, pero siempre hay un riesgo sobre eso. Igual en lo que son predios federales de aprovechamiento, creo que tienen una duración nada más de 1 año. Las SUMAS, los pagos por servicios ambientales también tienen una duración y están sujetos, en estos casos, a la voluntad de los propietarios en algunos casos o de la comunidad que esté ahí. De nuevo, también sobre zonas de refugio pesquero, por ejemplo, las áreas pueden ser modificadas, ¿no? Un día, en un periodo de 5 años, tú tienes unas ciertas zonas de refugio pesquero, pero en el siguiente puede cambiar, puede desaparecer alguna zona. Y esto obviamente puede ser bueno en términos de manejo, nada más es aquí sobre el si califica o cómo cumple con el criterio para ser considerado OMEC. Y bueno, hicimos esto de nuevo, para cada uno de los instrumentos y las recomendaciones para cada uno de los criterios que se considerara. Sigo sobre esto mismo. Hicimos unos estudios de caso, identificamos unos estudios de caso, son 7. Tenemos 3 en Baja California Sur, que es un área que llamamos un clúster de instrumentos en la Ensenada y parte de la Bahía de La Paz, las zonas de refugio pesquero del corredor de San Cosme, Punta Coyote. Hay una también acá en Baja California Sur, es un corredor costero, Boca del Álamo a Pescadero. Hay otro en Sonora que trabaja es Puerto Peñasco, Punta Lobos, y hay 2 en Oaxaca. Y uno más en el Golfo de México sobre las zonas de exclusión a la navegación alrededor de las plataformas
petroleras de Pemex. A cada uno de estos sitios, digamos que hicimos con un grupo, el grupo consultor, le pasamos todos los criterios de evaluación a estos casos de estudio. Y nada más voy a presentar muy breve, nada más sobre un sitio en el que yo trabajé y conozco bien, y le llamamos un clúster de instrumentos de manejo para la conservación y restauración de la Ensenada de La Paz, en donde confluye un área de refugio acuático, que es el caso del tiburón ballena, afuerita de la Ensenada de La Paz, ya formalmente en la Bahía de La Paz. Existe una concesión de pesca para moluscos bivalvos ahí adentro. Existen acuerdos de destino de la Zona Federal Marítimo Terrestre para CONAM. Es un sitio Ramsar, que se conoce como Humedales del Mogote. Y resulta interesante toda la que confluyen todos esos instrumentos y obviamente distintos actores. Para cada sitio, pues íbamos respondiendo sobre las preguntas que marcan los manuales para evaluar el ya digamos, ya no el potencial, obviamente, sino que califican o pueden ser candidatos para ser Omec. En esta tabla brevemente está la evaluación que nosotros le proporcionamos en este ejercicio de los casos de estudio. En la parte izquierda, las columnas son los casos de estudio, los sitios. Luego las otras columnas son cada uno de los criterios, que son los 8 del manual de evaluación en sitio. Entonces, bueno, cada uno, si cumplía completamente con el criterio, es un valor de 1. En esta parte, los manuales indican cumplimiento total o no cumplimiento. Nosotros aquí hicimos digamos, una evaluación en donde no era blanco y negro, sino que, digamos, se podría hacer un porcentaje de cumplimiento de cada uno de los criterios. Y se hizo una evaluación en donde formalmente, digamos, ninguno cumple totalmente con los 8 criterios, que es lo que indica el manual, para que puedan ser considerados como candidatos OMEC. Pero bueno, muchos están muy cercanos a su cumplimiento. Y esto, bueno, los manuales hacen referencia de si no se cumple, revisar qué es lo que se pudiera fortalecer y entonces mejorarlo y pudiera calificar entonces para el cumplimiento de todos los criterios para ser considerado una OMEC. Como les decía, llevamos a cabo una serie de entrevistas, y el taller para conocer un poco cómo se veían las oportunidades y los retos en la implementación de este concepto de OMEC y algunas recomendaciones. La verdad es que fue muy interesante conocer que la mayoría de los entrevistados veían una gran oportunidad, ¿no? Considerando que pudiera haber pues como un nuevo impulso a la conservación, utilizando nuevos instrumentos o aprovechando todos los instrumentos que tiene las instituciones en México y el marco legal, y que pudiera haber un nuevo, como un diálogo conciliador entre distintos sectores, ¿no? Para la conservación. Las zonas de refugio pesquero, sin duda, se ven como un potencial, una oportunidad. Y hay muchos esfuerzos alrededor en la parte marina sobre fortalecer y ampliar las zonas de refugio. También se hablaba mucho de colaboración y participación de diversos sectores y comunidades en este esfuerzo de identificación de las OMEC. Y algo que pudiera ser más atractivo para muchos sectores, ¿no? Porque algunos ya ven el concepto de áreas naturales protegidas como algo no necesariamente que puede extenderse mucho más, y esto se ve como una nueva oportunidad para aprovechar instrumentos y generar nuevos esquemas de conservación y gobernar el territorio, tanto en la parte marina como en la parte terrestre. Sobre retos, pues bueno, básicamente creo que los retos que muchos identificaron están asociados a los retos que tienen las áreas naturales protegidas, ¿no? Que puede haber deficiencias sobre el manejo y la gobernanza,
no existe un Estado de Derecho, no hay una coordinación entre los sectores, puede haber una deficiente planeación y definición de las prioridades, no se puede llevar a cabo, no hay instrumentos de monitoreo y evaluación. Y al final, bueno, no, dentro de esto de retos, muchos también hacían énfasis en cuanto al tema del marco legal sobre el tema de OMEC. Se planteaba un poco que debería de existir un marco, adecuarse al marco legal, haber definiciones dentro de nuestro marco legal. Ahí incluso dentro del equipo consultor tenemos nuestras diferencias sobre si debe o no, pero eso pues ya se los dejamos a las instituciones encargadas de implementar o de hacer la búsqueda final de las OMEC y las adecuaciones que tuvieran que hacer en el marco legal para las OMEC en México. Sobre consejos de adaptación, si bien no tuvimos la respuesta adecuada porque era más sobre los criterios, una parte muy técnica, surgieron cosas muy, muy importantes o interesantes en cuanto a la adaptación, ¿no? Como integrar el conocimiento local, tradicional de los sitios, que existiera una plataforma en línea, ¿no? Un sistema de información público de cómo dar seguimiento a esto, un tipo de sistema de OMEC, ¿no? Que haya mecanismos para el acercamiento de las iniciativas locales, ¿no? Relacionados con los esfuerzos de protección y conservación, que no sean considerados, y mantener el contacto con grupos de consultas que dé retroalimentación al proceso, crear un directorio de actores asociados a cada una de las OMEC. La verdad es que había bastante, bastante interés pues sí, un poco como emoción sobre el concepto y el potencial de este concepto. Recomendaciones, pues bueno, estaba obviamente temas de flexibilidad y de adaptabilidad para implementar todas estas guías y conceptos. Pero yo me quedo mucho con esta recomendación que era sobre reconocer las condiciones habilitadoras que hacían posible la conservación en estos sitios que no están dentro de áreas naturales protegidas, ya que muchas de estas iniciativas están basadas en las comunidades, en las organizaciones, y todo el proceso de gobernanza, de manejo, está basado, digamos que de abajo hacia arriba, y eso es muy importante, porque crea esas condiciones para hacer posible la conservación en esos sitios, ¿no? Un poco las lecciones aprendidas y entender eso para llevar a cabo este proceso. Y bien, pues bueno, esto es en cuanto a recomendaciones en general. Hicimos una propuesta de mapa de ruta para impulsar las OMEC en México a las instituciones. Y existe un grupo, digamos, técnico intersecretarial en donde nosotros proponíamos algunas tareas que debe haber primero es un completo entendimiento de las definiciones de lo que es y de lo que no es y de lo que pudiera ser una OMEC, ¿no? Ahorita la información que tengo es que quien va a estar encargado del cumplimiento de la meta 3, donde está esto de las áreas protegidas y las OMEC, es la CONAMP, ¿no? Pero muchas, obviamente, están involucradas muchas instancias por los distintos tipos de instrumentos. Debe haber, obviamente, ya una instancia focal de coordinación, pero también debe haber una instancia técnica que maneje todo este sistema de información geográfica en una plataforma. Y todas las instancias encargadas de la gestión y monitoreo, ¿no? Debe haber un plan de seguimiento transaccional. Ya estamos a un año de que tengamos otra vez elecciones y pues debe haber un plan de seguimiento transaccional para dar seguimiento a todo eso de la meta 3 y la SOMEC, ¿no? Se deben definir para México, esto es la implementación de procedimientos manuales y los lineamientos técnicos ya formales para que no cada quien esté inventando cuál es lo que aplico, qué es lo que aplico, qué no lo aplico. Todo eso debe estar
estandarizado, unificado y focalizado a través de de las instituciones, ¿no? Nosotros aquí planteamos una serie de potenciales OMEC, hay donde empezar, entonces estaría muy bien dar seguimiento a la evaluación de estas potenciales para cada una de las medidas y dar el cumplimiento. Esto debe estar coordinado a través de estas instituciones, la instancia focal y las que participan. Y yo creo que no va a ser posible sin la participación de, obviamente, las comunidades que están trabajando ahí, las organizaciones y, por supuesto, los gobiernos de los estados y de los municipios, aunque sea un territorio marino, ¿no? Es importante en esta contabilización, si nosotros estamos asumiendo que hay un 4% potencial y son muchísimas áreas, muchísimas hectáreas, pues podría hacerse una priorización de dónde se hace. No es lo mismo hacer una evaluación de un sitio de 3 millones de hectáreas, hacer una evaluación de sitios de 500 hectáreas, 200 hectáreas. Entonces eso también debe ponderarse y manejarse para apuntarle a quizás a sitios con mayor amplitud, pero depende mucho de cómo se diseñe ese proceso. Otra estrategia, otra parte clave de esto para la implementación es que exista una narrativa clara sobre la SOMEC, ¿no? O sea, difundir de nuevo qué es, qué no es, se promueva la participación, se difunda, pero que se conozca bien cómo se tiene que hacer para estandarizar y recibir una información pues eso, estandarizada y que pueda cumplir con los criterios y pueda ser propuesta ante la convención, las hectáreas de OMEC correspondientes, ¿no? Y aprovechar finalmente la diversidad de instrumentos que tenemos en cada dependencia para la conservación, ¿no? Y catalizar muchos procesos, hay un par de propuestas de zona de refugio, de ordenamientos pesqueros, planes en específico, que están ahí esperando a que la autoridad los acuerde, de alguna forma los acuerde en el diario oficial y se formalicen como instrumentos de zona de refugio pesquero, por ejemplo, o especies acuáticas. Bueno, también hicimos, esto es nada más son extractos, hicimos una propuesta de guía de identificación de OMEC con pues muchas tablas, una introducción general, tipo la que presentamos al inicio de qué no son las OMEC, cómo se identifican, cuáles son los criterios, los subcriterios, y una guía de preguntas para cada uno de cada criterio basada. Obviamente en las guías de la IUCN, yo considero que están bastante completas y no se requiere mucha adaptación en cuanto a las preguntas, y información que puede ser útil para crear esta guía oficial de identificación y de evaluación. Bueno, ya estamos por terminar. Aquí finalmente es los avances de la meta 3. En este sitio que es Protected Planet, es el sitio donde se estará subiendo y se está subiendo los avances de cada país para la meta 3, con respecto a áreas naturales, áreas marinas protegidas y OMEC. A la fecha llevamos como planeta el 16% de la parte terrestre y el 8.17% en cuanto a la parte marina. Y si a eso se le suman las OMEC, pues los porcentajes suben muy, muy poco, casi, bueno, un punto porcentual en cuanto a la parte terrestre, pero muy, muy poco, en cuanto a la parte marina a través del aporte de la cobertura de OMEC. Esto yo creo que se va a incrementar, creo que va iniciando, se está detonando todo esto de la SOMEC y yo creo que va a incrementar, no sé si sustancialmente. Pero en esa página lo pueden checar. Y también está la ficha en específico para México y lo que se va reportando a través de las vías oficiales.
Y pues bueno, estoy terminando y me gusta esta frase que es, las OMEC no se crean ni se destruyen, solo se identifican, evalúan y reportan. No se debe ver a las OMEC como voy a crear una OMEC. No, uno trabaja en un área, puede trabajar con ciertos instrumentos, ciertos acuerdos, pero no crea un OMEC. Ya se encuentra un sitio que tiene manejo, valores importantes de biodiversidad, hay gestión, hay trabajo de comunidades, hay gobernanza, etcétera. Y entonces ese sitio puede calificar como OMEC, pero no es algo que se va a crear. Y bueno, pues hasta aquí dejo la presentación. Espero haya sido del agrado de los participantes y las participantes. Y pues cualquier pregunta, aquí estoy. Muchísimas gracias, maestro Roberto López Espinosa de los Monteros, que justo nos habló de las OMEC. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar a la sección de preguntas y dudas, comentarios, sugerencias. Recuerden que pueden levantar la mano en la sala de Zoom y les iremos dando la palabra en el orden en el que me aparezcan las manitas. Y también pueden escribir directamente sus mensajes, ya sea en el chat de Zoom o también en el chat de Facebook. Entonces vamos a empezar con la primera manita adelante, Sofía. Gracias, muchas gracias Roberto por la presentación. La verdad es que es súper interesante lo que hicieron y se ve que pues fue de un arduo análisis detrás de cada una de las láminas que presentaste. Yo tengo algunas preguntas o son entre preguntas, reflexiones, para saber, a ver un poco qué piensas al respecto. Uno de los elementos más importantes de las OMECs, pues es, o de los criterios, digamos, es la parte de gobernanza, ¿no? Un poquito saber cómo se define o cómo se evalúa, cómo saber si hay buena gobernanza en un sitio, dado que eso difícilmente está reportado como tal, ¿no? Entonces, si es como el involucramiento de una comunidad, si es que haya varios actores involucrados y es un poquito cómo se vio, ¿no? En el análisis que ustedes hicieron. Y luego me gustaría seguir con un par de puntos más y es el tema, digamos, del financiamiento, ¿no? O sea, el tener OMEX, pues, me ayuda a hacer sinergias entre varios instrumentos, identificarlos en el territorio y ver cómo pueden complementarse, o hacer sinergias. Y bueno, hay una comisión intersecretarial que mencionabas tú. En primera instancia, pues quien lideraría esto es la CONAM, pero una vez que tengamos estas OMEX, ¿cuál es la idea detrás? ¿Que haya así un financiamiento de apoyo, no? ¿O no sabemos? ¿Eso está sobre la mesa? O sea, ¿qué potencial real existiría como para apoyar a estas áreas, ¿no? En donde hay pues esta sinergia ya de estas características que tú mencionas. Y ya por último me gustaría saber el rol del PSA, del Pago por Servicios Ambientales, pues digamos es terrestre, ¿no? Los programas que existen actualmente en zona costera. ¿Crees que, por ejemplo, valdría la pena generar un instrumento específico para zonas marinas? O sea, un pago por servicios ambientales con obviamente distintos criterios que no sea el de deforestación, pero orientado a la conservación de especies marinas y costeras. Esos serían mis comentarios. Gracias, Roberto. Gracias. Ah, qué bueno que me hiciste la segunda pregunta porque es súper, súper importante. Bueno, sobre gobernanza, de nuevo, échense una buceada muy rápida a los documentos. La IUCN también creó todo un tema sobre cómo evaluar la gobernanza. Y estos manuales básicamente lo que traen son preguntas, ¿no? Es cómo se toman las decisiones, quién toma las decisiones. ¿Existen espacios de participación? ¿Cuál es el rol de las mujeres? ¿Cómo está el tema de equidad de género? Y plantea una serie de preguntas y el tema es básicamente pues ir presentando documentación o pues sí, presentando la documentación o pruebas
sobre cómo son esos espacios. En algunos casos, en los casos de estudio, pues preguntábamos cómo es que se toman las decisiones. Entonces, por ejemplo, si era una concesión, bueno, existe un órgano de gobierno que es la mesa directiva, está compuesta de 3 mujeres, 3 hombres, las decisiones se toman en asamblea, un poco se describe para cada tipo de instrumento cómo es. Algunos simplemente no lo tienen, por ejemplo, sitios Ramsar, pues no existe absolutamente nada. Nada de eso sería algo que se tiene que crear. Mientras que algunos, por ejemplo, zonas de refugio pesquero, pues tienen algunos comités en donde se habla, se discute y se toman ciertas decisiones, se involucran. Sobre la gobernanza es ir a preguntar y a indagar cómo es que está esto. De nuevo. Por ejemplo, en áreas naturales protegidas, pues tienes los consejos asesores, ¿no? Entonces, en estos otros instrumentos es como, si es que existen, ya sea formal o informal, describir los espacios de gobernanza. Y así es como se pudiera evaluar. De nuevo, tienen ahí sus manuales y para ver si la gobernanza es equitativa, es bastante detallado y clavado que quizás ni un área protegida podría calificar como área protegida porque ni siquiera, o sea, si te haces la pregunta, ¿existe gobernanza o buena gobernanza o gobernanza equitativa en áreas naturales protegidas? Pues por más que yo amo esos espacios, pues claramente sería dudoso si existe eso, ¿no? Pero pues es algo similar en el caso de la SOMEC, pero yo creo que pudiera existir en la SOMEC mucha mejor gobernanza, porque de nuevo son espacios que están creados principalmente de abajo hacia arriba, ¿no? Y creo que pueden demostrar mucha mejor eficiencia en la gobernanza. La cuestión de, obviamente, equidad, creo que estamos lejísimos, lejísimos, lejísimos de eso, pero sin duda hay avances y creo que tendrían mayor potencial. De nuevo, hay guías sobre, te digo, de esta de la IUCN, sobre gobernanza. Sobre el pago de servicios ambientales terrestres, si se crea algo para la parte marina, híjole, pues es lo que muchos andan cabildeando en Cámara de Diputados y en el Senado, si se pueden otorgar pagos por servicios ambientales en zonas que pertenecen a la nación, zonas federales. Yo creo que sí, o sea, debería de hacerse. Pues es la desgracia de los comunes, ¿no? Es de todos, no es de nadie. Entonces, ¿quién lo cuida? Nadie lo cuida. Y el que lo cuida, pues que recibe, pero no puedes recibir porque no tienes derechos. Tiene ahí sus pros y contras, pero creo que vale la pena discutirlo y ver cómo sí se puede hacer. Hay en uno de los talleres, alguien me comentó sobre un pago por servicios ambientales, pero no otorgado, digamos, a través de CONAFOR, para manglar, pero creo que a través de una instancia o una fundación o una instancia internacional en donde ya había un ejemplo de eso, ¿no? No estoy seguro, me inclino más a que sí, con la parte de eso, pues, de quién es el territorio, ¿no? Pero sin duda la discusión debe estar y buscar la mejor solución. Pero perdón, me salté, esa era la tres. La segunda era sobre el financiamiento. Esa está buenísima porque muchos decían, bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo le va a entrar el gobierno a la SOMEC? O sea, nosotros vamos a, o sea, ya hicimos la chamba, o sea, tenemos organización, creamos las condiciones habilitadoras para que haya conservación, quizás en un momento para algunas especies o algunos hábitats en particular, pero pues, ¿qué onda? Un incentivo, o sea, apoyen, porque esto ha costado a las comunidades, a las organizaciones. Y la inversión, pues siendo realistas de las instancias de gobierno, pues es nula. De nuevo, estamos hablando de áreas fuera de áreas naturales protegidas. Dentro, pues tienes ciertos apoyos, pero fuera, pues sí, pero que haya incentivos, que haya algunos tipos de incentivos
para seguir contribuyendo y estar involucrados en la conservación de esos sitios. Y muchos decían, sí, que debería de haber ciertos tipos de incentivos. Y muchos estaban, un compañero comentaba, dice, hay una parte de la metodología que una vez que tienes un potencial OMEC, en el caso de comunidades, grupos indígenas, debe haber un consentimiento. Yo creo que ese consentimiento también debe suceder en la parte marina, aunque los territorios sean federales, ¿no? Y decían, yo creo que la gente entendiendo bien el concepto y lo que es, estaría feliz de que su área fueran hectáreas que aportan a esta meta mundial del 30%, ¿no? O sea, entendiendo bien el concepto, muchos serían muy felices de decir, aquí están nuestras hectáreas de OMEC para el mundo en ese 30-30. Pero, de nuevo, hay mucho entusiasmo, pueden ser muy bien vistas, pero sí es un llamado a que debiera haber los incentivos por parte de gobierno. Y creo que esas eran las preguntas, ¿no? Sí, esas eran las tres preguntas, comentarios de Sofi. Muchas gracias a ambos. Y le voy a dar la palabra a Miguel. Adelante. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, Roberto. Muy interesante tu presentación. Varios puntos que espero retomar aquí con mis directores para impulsar y seguir impulsando esta parte de zonas de refugio, que creemos que es una herramienta que tiene mucho potencial, pero que a la vez pues tenemos ahí varias cuestiones que mejorar y eficientar para que sean mucho más eficientes en su manejo. Y nada más una cuestión, estaba revisando un poquito lo de los las recomendaciones y, por ejemplo, sobre todo en el caso de estudio que representaste, primero, no sé si entendí mal, pero ahí a lo mejor creo que de las cuentas que estaba haciendo yo, en base a los números que presentaste, me daban otros valores, digo, nomás este es un comentario. Pero, por ejemplo, nosotros ya tenemos tres, ahorita me recuerdo así rápido, tres zonas de refugio pesquero que ya cumplen el haber tenido más de 10 años. Y sobre todo las de Aquí en Baja Quintana Roo, las California. de Siancán, se han mantenido con el mismo tipo de zonas de refugio, no han variado ni en tamaño ni en tipo. Entonces, y creo que estas ya podrían irse enfocando en esta parte. Las de Baja California Sur, las de San Cosme Punta Coyote, sí hubo unas modificaciones recientes, pero las principales se mantienen. De hecho, ahí, por ejemplo, la ventaja es que creo que ha habido un incremento constante del tamaño de la zona en general. O sea, si tomamos las 12 zonas de refugio en total, en la primera solicitud de extensión se duplicaron prácticamente, y en la más reciente aumentaron un poco, pero finalmente no hemos perdido tamaño, ¿no? En forma global. Ahí es nada más esa sería la cuestión. Por ahí estoy viendo que dice que, o no sé si está mal como lo estoy entendiendo, que dice que pareciera que únicamente se protege una sola especie en las zonas de refugio. En realidad se protegen múltiples especies en cada una de ellas. Y de hecho, la propia definición de zona de refugio pesquero implica que hay un beneficio secundario sobre el medio ambiente por la disminución del esfuerzo pesquero, ¿no? Obviamente nosotros nos enfocamos sobre todo en la parte de la evaluación de las especies pesqueras porque es nuestra consideración primaria aquí en Conapesca, ¿no? Entonces, pero sí tenemos hecho, creo que en la renovación de 2017 de las zonas de refugio pesquero de San Cosme de Punta Coyote, se presentaron datos sobre otras especies y sobre el efecto ambiental en general, o sobre el efecto ecológico del tener estas zonas, ¿no? Entonces, creo que van implícito, no sé qué tanto se podría revisar esta parte,
Porque sí creo que ahí hay como que hay una pequeña brechita de, a lo mejor es enfoque y a lo mejor es mi interés en defender lo que estamos haciendo, pero bueno, creo que sí sería interesante revisarlo, nada más para tener esta cuestión. Y finalmente, pues es totalmente de acuerdo en que tendríamos que, de las diferentes instituciones, ONGs y grupos, presionar para que el futuro, administración pública pueda generar una base de apoyos económicos para todos estos procesos de zonas de refugio, entradas protegidas, todas las diferentes formas de conservación y de preservación de biodiversidad que tenemos, porque pues sí se han visto desafortunadamente demasiado abandonadas, ¿no? Básicamente eso sería mi lo el comentario, y bueno, pues reitero que muy interesante el estudio, y pues estaríamos también obviamente abiertos a ver cómo se podrían solventar estas cuestiones, porque creo que sí nos interesaría que muchas de estas ya pudieran ser consideradas de esa manera, porque de hecho, pues para la CONAPESCA, la principal contribución a tanto en cuestiones de cambio climático y de la agenda, pues son las zonas de refugio, porque son el instrumento principal que tenemos, ¿no? Gracias. Gracias, Miguel. Sí, mira, sobre los posibles valores, digo, siempre se puede revisar ahí, obviamente el tema del sistema de información geográfica debe ser muy fino para verificar esto. Recuerda que no contabilizamos las áreas de refugio dentro de áreas naturales protegidas y el caso del refugio de Ulloa lo consideramos, entonces, esa zona tiene dos instrumentos, tiene un área de refugio de especies acuáticas y tiene una zona de refugio pesquero. Entonces, nada más contabilizamos uno y el que contabilizamos fue de área de refugio de especies acuáticas. Roberto, perdón, hay una cuestión. Lo que pasa es que, por ejemplo, y eso te lo comento un poquito porque fue una migración de pensamiento de tanto entre CONAMP y CONAPESCA. Cuando empezamos a manejar las zonas de refugio pesquero, algunos compañeros de CONAMP las consideraban como duplicadas, como dices, de sus medidas. Mas, sin embargo, ahora, con el paso del tiempo y con el uso que han tenido, en realidad vemos que son complementarias, porque pues como las áreas naturales protegidas tienen una zonificación en donde en muchos casos sí permiten ciertas actividades pesqueras, generalmente las zonas de refugio lo que hacen es ampliar la protección a especies pesqueras en aquellos sitios donde sí se permiten estas pesqueras. Entonces, de hecho, son complementarias y potencializan la protección en estas zonas. Digo, nada más es una consideración que creo que sí sería importante de tener en cuenta, ¿no? En algunos sitios. Sí, to totalmente. O sea, de acuerdo en que el instrumento es complementario dentro del área protegida para el tema de pesca. Sin embargo, aunque la zona de refugio esté dentro de área natural, o sea, dentro del área natural protegida, simplemente ya no se puede contabilizar porque está dentro del área protegida. Entonces ya no califica para ser una OMEC porque se ubica dentro del área protegida. Ese es, digamos, esa sería la cuestión. Y bueno, en general sobre zonas de refugio, yo coincido contigo, o sea, tienen mucho potencial. Creo que hay dos puntos principales sobre cómo reforzar esa parte. Una es el tamaño, o sea, debería haber un tamaño mínimo, y son recomendaciones que nosotros recibimos, y otra sobre la duración del instrumento, que al menos debería de ser de 10 años. Esas son como las recomendaciones básicas y el tema de renovarse y eso pues es completamente viable, ¿no? Y más si hay un trabajo y compromiso de las comunidades. Esas serían como las recomendaciones específicas sobre el instrumento de zonas de refugio para potencializarlo como un potencial OMEC, ¿no? Yo en particular sería también de la idea de que estas zonas sean propuestas fuera de áreas naturales protegidas. Entiendo cómo las establecen dentro del área protegida, porque el coco,
siempre de la CONAMP ha sido en la parte marina, es que no tiene facultades para, o sea, tiene que haber otra autoridad, pero bueno, es otro tema. Muchas gracias, Roberto. Gabriela, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la charla. Estamos participando aquí de la UABC, de los estudiantes del doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo, y tenemos algunas preguntas. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación. Yo era un tema que desconocía, pero creo que como que expande más lo que podría considerar como las ANPs, que es lo primordial en donde uno se enfoca cuando quiere hacer su investigación. Yo solo tengo una pregunta. En la parte de las poblaciones donde coinciden estas, ¿cómo se llaman? OMEC, ¿no han tenido ningún tipo de acercamiento como de percepción que tiene la gente ante este concepto o ante esta nueva zonificación? No, por el momento no. O sea, fue un trabajo de hacer una identificación inicial de las que pudieran ser potenciales. Y en la siguiente etapa, como mencionaba, hay una etapa de consentimiento justo de las poblaciones o grupos comunitarios o indígenas que estén en ese sitio para que conozcan qué es el concepto y existe un consentimiento por parte de ellos para que estos sitios puedan ser reconocidos como OMEC y reportados a esta base mundial y compromiso mundial como una contribución a esa meta en específico, ¿no? ¿Y buscan que como expandir el grupo de trabajo hacia ciencias sociales o que se quede nada más en ciencias naturales? Pues el trabajo no necesariamente creo que es como ciencias sociales o naturales, tiene una etapa como muy, muy técnica de aplicar una guía con una serie de preguntas que deben para cumplir ciertos criterios en los que abarca temas obviamente ambientales en cuanto a si existe o no biodiversidad en el sitio. Y pues obviamente hay una parte más social en la que decimos la gobernanza, en donde pues bueno, cómo es que existe, cómo se gobierna ese sitio y cómo se gestiona. Y la parte de la gobernanza pues sí cae más dentro de la parte social, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? De nada. Ah, creo que hay otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes o buenos días. Yo tengo una pregunta. Entiendo que algunos instrumentos que podrían ser definidos como un OMEC tienen un cierto periodo de caducidad, como las zonas de refugio pesquero o estas zonas que son voluntarias para la conservación. Ya una vez definidas estas, ¿la OMEC también tiene cierto algún periodo de caducidad o algo así? A ver, otra vez, la OMEC no es una figura nueva, es decir, si un grupo está trabajando, por decirlo así, en una zona de refugio pesquero, la figura formal, oficial, es una zona de refugio pesquero. Establece mediante un acuerdo a través de la CONAPESCA. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación entran dentro de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, si esta comunidad, grupo de organizaciones o los que colaboran ahí están llevando a cabo un trabajo de conservación, de recuperación, de restauración, invierten en vigilancia, en monitoreo de tanto de los recursos que ellos están protegiendo como del ecosistema asociado. Hay, no sé, muestras sobre calidad del agua, cómo se está recuperando el ventos, productividad, no sé, una serie de cosas que monitorean el sitio, la comunidad tiene acuerdos, cómo se toman todos esos acuerdos. Todas esas cosas dentro de ese instrumento que es la zona de refugio pesquero están cumpliendo una serie de criterios que pueden que las define como OMEC, que califican para ser un OMEC,
que el concepto de Omeka es el lenguaje, digamos, mundial para llamarle, no podemos reportar en la base mundial, decir, ah, zonas de refugio pesquero, hábitats de especies acuáticas, pago por servicios ambientales. Yo asumo que en esta comisión mundial dicen, bueno, los países tienen distintos instrumentos que son distintos a las áreas naturales protegidas, pero que tienen ese aporte de conservación, ya sea primaria, secundaria o subsidiaria. Y entonces, para no hacer como toda la lista de zonas de refugio y todos los que tengan los otros países, dicen, vamos a llamarle otras medidas de conservación. Y entonces, ¿cómo calificaría? Entonces, son esos criterios que para un lenguaje internacional se llamarían OMEX, pero no cambia su concepto en México. Es una zona de refugio que fue inscrita o reconocida como a un OMEX. Un poco quizás como los sitios de patrimonio mundial para la humanidad, en donde es un área natural protegida, pero tiene una distinción de patrimonio mundial. No existe la categoría en México de patrimonio mundial natural, es una distinción, reconocimiento internacional, que claro que en caso de verse amenazada esa área, pues llamaría la atención de decir, oye, bueno, pues te voy a descontar las hectáreas que abonaste aquí, porque no existe protección, no existe conservación y está en riesgo, ¿no? Un poco así funciona, no sé si me explico. Ok, sí, claro. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si por ahí hay alguna otra duda. Me encantó que se junten para ver el seminario. Oye, perdón, ahora sí que para responder la pregunta, o sea, la OMEC dura lo que dure el instrumento de aplicado en el país. O sea, así, si la zona de refugio dura 10 años y después dicen, no, ya no queremos o el hábitat, entonces la OMEC va a durar lo mismo que dure ese instrumento o esa iniciativa local. Muchísimas gracias por la última aclaración. Hay algunas preguntas en el chat de Facebook y también hay algunas preguntas en el chat de Zoom. Entonces, voy a ir un poquito en desorden. ¿Dónde se puede obtener el informe que realizaron para el potencial de los OMEC? Ah, esa es la única pregunta que no quería que me hicieran. Porque nosotros entregamos a Banco Mundial, Relaciones Exteriores, entonces, o sea, a lo mejor en algún momento hay un grupo técnico que nos reunimos y ahí presentamos y ellos nos pidieron que si se podía distribuir, nosotros dijimos sí, sí se puede distribuir, ¿no? Nada más que ahí no podría contestar exactamente, pero quizás una persona con la que nosotros trabajamos y le voy a tener que echar la bolita sería a Andrew Rhodes para que él responda esa pregunta. Muchísimas gracias. Esperemos que pronto tengamos una respuesta y pues podamos compartir esta información. Gracias. Oye, mencionaste el término de integración del conocimiento local y tradicional. Si nos puedes decir a qué te refieres con ello. Pues normalmente había una pregunta ahí rápida. No hay un tamaño mínimo de OMEC. Puede ser cualquier tamaño, pero siempre que cumpla los criterios. Sobre el conocimiento, pues muchas veces los científicos y académicos estamos casados con que debe estar el dato y el dato de cierta forma y bajo cierta metodología y todo eso. Entonces, un poco aquí se trata también de incorporar ese conocimiento local y tradicional en estas iniciativas, ¿no? Y que cuente, o sea, que sea reconocido como tal, ¿no? Así es como lo veo. Ok, gracias por la aclaración. Hay dos preguntas relacionadas con la meta 30-30 y una de ellas es que que si hay apoyos económicos para realizar las actividades para poder cumplir con la meta 30-30 y la que está en el chat de Zoom, que es que si crees que sí se logre cumplir con la meta 30-30 para el 2030, vamos a dar una prórroga, y que si existan los recursos suficientes, por ejemplo, en México, para establecerlas y, lo más importante, para mantenerlas y salvaguardarlas.
Bien, este apoyo económico, hasta donde yo sé, no, es un poco la pregunta que me hacía Sofía al inicio. Nosotros propusimos en esto que debe haber incentivos para consolidar las iniciativas y más aquellas que sean candidatas a OMEC, ¿no? Pero hasta donde yo sé, no hay apoyos en específico sobre eso para el cumplimiento de la meta 3. Si se va a cumplir o no, ay, no me hagan hablar. Se va a cumplir, pero ojalá no haya lo que le llaman el greenwashing, ¿no? Somos buenísimos para muchas cosas, pero este greenwashing que se llama, o sea, la traducción es lavado verde, pues esperemos que no suceda, ¿no? Y entonces proponer áreas que pues no cumple, ¿no? Y un poco creo que no hay a nivel internacional un proceso de revisión, auditoría muy, muy estricto y pues puede estar basado en la confianza. Y ya que me hicieron hablar, pues por ejemplo, las áreas decretadas de fondo marino, ¿no? Son gigantescas. Y se están contando, bien o mal, pues ya no sé. Pero es lo bueno de ser independiente. Sí, como las áreas, ¿no? Que agrandan, pero pues no están agrandando ciertos ecosistemas importantes. Oye, nos estamos acercando al final. Si tienen algunas últimas preguntas que hacerle al maestro Roberto, adelante, es el momento. Muy al principio nos preguntaban de por qué no pudieron cartografiar las 29 concesiones de pesca comercial. No sé si nos puedes recordar eso, por favor. Es que no obtuvimos la información, o sea, el trabajo tenía como cierto tiempo, ¿no? Nosotros, digamos, bueno, la información que esté disponible, hay mucha disponible para nuestra sorpresa, otras sí tuvimos que hacer solicitudes de transparencia y un proceso de solicitud al menos son 2 meses. Y en el caso de Conapesca, la solicitamos, ya me están haciendo hablar otra vez, pero bueno, la solicitamos y nos enviaron nada más las de acuacultura y les dije, oye, pues no, nada más me están tratando las de acuacultura y entonces me volvieron a enviar exactamente lo mismo. Entonces, pues es pelearse y meter recursos de revisión, etcétera. Y en ese proceso te puedes tardar 4 meses mínimo, ¿no? Y no lo obtuvimos, creo que... Y acercarse con, no hay muchas concesiones de pesca en el país, pero bueno, acercarse con los titulares pudiera ayudar a tenerlas cartografiadas y porque son áreas bastante extensas, en especial en la Pacífico Norte. Hay unas que están dentro de área natural protegida, pero hay otras que están fuera y son muy buen ejemplo de, digamos, de manejo, gobierno de esas áreas y es una de las áreas que del instrumento pesqueros, en mi opinión, que tienen mayor potencial para todo, ¿no? Para calificar como MEX, pero para ser ejemplo de muchas cosas, ¿no? Muchas gracias y gracias por darnos los detalles de parte de la investigación y que se hizo todo lo que estaba en sus manos. Preguntan si incluirán la SOMEC en la revisión del PNMC. Plan Nacional de algo, si me ayudan. Ajá, PNMC, tampoco lo tengo claro. Eso fue una pregunta en Facebook, Juan Carlos, si nos puedes aclarar a qué te refieres. Y hay dos preguntas que ya nos habías contestado, pero pues solo para confirmar, ¿cómo solucionan la falta de información en algunos sitios, la falta de información biológica, ¿no? O todos los sitios que estuvieron trabajando contaban con información de riqueza de especies. No, pero lo que son, o sea, dentro de los manuales te dicen, ¿no? O sea, que se compruebe que haya valores importantes de biodiversidad. Y entonces... te dice fuentes confiables y, digamos, que se aprueban para que se sustente este criterio son las KBAs, que son Key Biodiversity Areas,
Luego hay otras, se me fue el nombre, pero esas son como internacionales y uno busca KBAs en internet y van a aparecer los mapas de todo el mundo en donde hay designación de esas KBAs. Pero sirven bases de datos como los sitios prioritarios de CONAVIO. CONAVIO tiene sitios prioritarios y regiones prioritarias. Entonces, esos sitios prioritarios y regiones prioritarias están mapeados, cartografiados y pueden ser, o sea, son válidos como prueba de que existen valores importantes, porque vienen de un proceso de, pues de colaborativo, de identificar las prioridades de conservación, ¿no? Y existen los valores, hay fichas para cada sitio, entonces eso se sustenta. El tema de las aicas, de las simas, que son mamíferos marinos, tiburones y rayas, pues también está mapeado, los ejemplos son buenos y tienen un sustento científico, un poco, o sea, más de información más fuerte, sólida y rigurosa, y entonces son válidas para sustentar que existen valores importantes de conservación, y eso sí está en internet, está toda la geografía. Entonces, nada más cuestión de, bueno, ¿dónde tengo mi zona de refugio pesquero? Pues sí cae en la región tal o en el sitio prioritario de Conavio X, y con eso, para reportar, es suficiente. No conozco ya, digamos, los detalles más del proceso de una vez que se entreguen candidatas, como quién lo lleva. Obviamente debe ser un proceso que reporte el gobierno, probablemente CONAM, y de forma coordinada para cumplir las metas de todo el convenio, ¿no? Pero esos pasos, ya los, la verdad, los desconozco. Ok, muchísimas gracias. Nos estamos acercando al final. Vamos a regresar con la pregunta anterior y que nos referíamos a la Política Nacional de Mares y Costas. Si sabes si los OMEX van a incluir, ¿no? Ves que están ahorita los seminarios, etcétera. Sí. Pues me imagino que deberían de considerar, ¿no? Como la política. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, la política ya está implementándose, ¿no? Que la política es la implementación de los acuerdos del convenio de diversidad biológica, y en este caso, pues es la actualización de la política, ¿no? Esta política no sé exactamente cuándo la tienen que terminar, pero yo creo que deberían de tenerlo en cuenta y considerarlo. Además de que está enmarcado este proyecto también de la política dentro del mismo financiamiento de ProBlue y Banco Mundial. Entonces son todos estos esfuerzos que se están llevando a cabo que marcaba el inicio para acelerar la agenda de océanos en México, ¿no? Sí, pues esperamos todos que la incluyan. Por ahí nos comenta Raúl de INAPESCA que sí, que están contempladas las OMEX. Y para despedirnos, iría con la última pregunta. ¿Qué porcentaje de las potenciales OMEX que identificaron en el trabajo que nos presentaste cumplen con los 8 criterios para que sean OMEX? Es que no hicimos la... obviamente no se podía, pero no hicimos la evaluación de ya no sé si entendí la pregunta, de todos los instrumentos. Hicimos nada más una evaluación de 7 casos de estudio donde aplicamos todo el proceso de evaluación. En los otros fue hacer digamos, como un primer acercamiento sobre dónde estarían las potenciales OMEC, que recuerden que cumplen dos criterios muy básicos: estar fuera de área natural protegida y que se presuma que existen valores importantes de conservación. Y solamente a 7 casos de estudios aplicamos todos los criterios completos, y ahí pues estrictamente ninguno cumplía todos los 8, pero la gran mayoría estaban muy, muy cerca de todos, ¿no? En donde había cosas que afinar y mejorar, básicamente en los temas de gobernanza y de poner atención a la duración del instrumento. Pues muchísimas gracias, y con eso terminaríamos el seminario del día de hoy. Les recuerdo que estuvo con nosotros el maestro en ciencias, Roberto López Espinosa de los Monteros, y nos vemos en un mes en la siguiente emisión de estos seminarios en colaboración con el INAPESCA y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Muchas gracias a todos. Este video se queda en Facebook y posteriormente lo vamos a subir a YouTube por si quieren compartirlo. Muchísimas gracias, maestro, que esté muy bien, y muchas gracias a todos por asistir.
Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Abrazo igual, bye. Bye. Gracias.